Denia ha presentado la vigésima edición del Classic Racing Revival Denia. Una exposición de carteles de todas las pruebas se podrá visitar en la oficina de turismo. Los hermanos Fullana, Esteban y Javier y otros miembros de la organización tuvieron la visión de otorgarle el carácter de turístico a este evento, bautizándolo con el nombre de Volta de Motos Antigues Marina Alta. Año tras año, este evento ha ido evolucionando, ampliándose y generando más valor, y bajo el paraguas de Classic Racing Revival se agrupa en la actualidad en un amplio programa que tendrá lugar los próximos días 9 y 10 de junio, con mercadillo, exposición de fotos, la 20ª Volta Turística, el talk show con campeones, finalizando con la exhibición de motos clásicas anteriores a 1980. Javier Fullana ha presentado el programa de esta nueva edición. Bueno, pues esperamos este año, la 20 edición, tener unos grandes campeones, tener una cultura de la moto que es deporte también porque es la historia de la moto, y este año haremos una firma del talk show, que es la firma de autógrafos en la calle Campos el sábado. Haremos una mini vuelta a la Marina Alta por falta de tiempo, porque nos falta tiempo y nos falta también un poco de dinero para hacer todo esto. Necesitamos los permisos, necesitamos todo esto que hace falta, pues mucha gestión, y la verdad es que es unos tiempos difíciles. Esteban Fullana ha anunciado la presencia de varios campeones del mundo de los años 50. Y el domingo por la mañana será el Revival en el circuito de Torre Cremada, como todos los años. En fin, simplemente destacar que de autoridades motociclistas tendremos a Carlo Ubiali, que ha sido campeón del mundo 9 veces, con 83 años. Dave Hellwood, que es el representante de Dave Hellwood. O sea, May Hellwood está considerado como el Valentino Rossi de la época, el piloto más, el más carismático, digamos, ¿no? Este señor falleció en un accidente de tráfico y, bueno, pues va a venir su hijo en su representación. Luego, Rick Everett desde Inglaterra, Jan Ubers desde Holanda, Jacques Lapeyre desde Francia y, bueno, Italia también, Holanda, como bien hemos dicho, Luis Olivier de Francia, y también va a venir un piloto campeón de Europa de la Tierra, ¿no? Aunque no es Marina Alta, es Marina Baixa, Joan Bautista Borja, que un coleccionista inglés le va a traer la moto que era suya y se la va a ceder para que den dos vueltas de oro. El presupuesto de esta edición ronda los 22.000 euros y se espera tener una afluencia de público de unas 8.000 personas y alrededor de 100 participantes.